Yo era vicepresidente de un banco en mi país y el licor me llevó a perder todo eso. Perdí familia, perdí trabajo, perdí dinero y quedé totalmente en la calle. Antes de venir aquí, yo recogía aluminio para vender. Tuve 3 años en eso. 3 años durmiendo bajo puentes, en plazas, en carros abandonados, casas abandonadas. Y ese fue mi fondo. Y se podrá usted imaginar las cosas que uno pasa estando viviendo en la calle durante tanto tiempo. Fue por vacío, soledad, búsqueda de placer. Ahora me doy cuenta que fue así. Y en los primeros años fue con el consumo de marihuana, que digamos es la droga con que generalmente se empieza. Y comencé el consumo de crack, que fue prácticamente el acabóse, lo que en realidad me metió de lleno en el aislamiento que produce el mundo de las drogas. Al consumir cocaína veía monstruos, pensaba que la gente me quería matar, todo era una paranoia total, lo que se llama micropsicosis, ¿no? Puse en riesgo a mis hijos porque ellos me veían en el estado que yo andaba y sufrían mucho, inclusive faltándome pocos días de entrar a la clínica, tuve a punto de un suicidio en un hotel donde vivía con mi familia los últimos días. Y traté de suicidarme delante de ellos. Pérdidas, privaciones, vidas inconclusas, historias de desmemoria y frustración, que solo logran cambiar con una rehabilitación responsable, donde se funda cientificidad y amor al ser humano. Había muchos sentimientos de culpa. Cada vez más buscaba, creía que la droga me iba a sacar, me daba vida, y era todo lo contrario. Cuando se terminaba el efecto de las drogas, más bien quería buscar más, y cada vez mi cuerpo pedía más y más cantidad de la droga que consumía. Cuando comencé con la marihuana fue como, sí, como una muletilla para tener más aceptación, pues, y más seguridad. Me daba una fluidez al hablar, me sentía más y que seguro con respecto a lo que hacía. Y bueno, a la final es una falsa creencia adictiva, ¿no? ¿De qué me sirve consumir algo, sea una droga ilegal o legal, si a la final me va a perjudicar? Entonces, queda en mí reforzar y buscar la semilla del por qué yo empecé a consumir droga, ¿no? Y aceptarme con mis defectos y con mis virtudes. Y seguir así. Tomé el camino equivocado debido a muchos factores en la familia que empezó a quebrarse. Y me quedé sola y busqué, quise aprender de la vida muy rápido y caí en el hueco. Yo comencé en las bebidas alcohólicas, ¿no? Después de estudio, comencé fumando después marihuana y luego cuando fui a ver, quería sentir otra cosa diferente y comencé a inhalar cocaína. Y perdí el control de los estribos y llegué a un deterioro. Estuve preso por un hurto en un trabajo donde estaba laborando. Una oportunidad, laboré una semana, pero nada más empecé a trabajar fue con el hecho de llevarme el dinero, ¿ves? Para consumir. Varias generaciones, varias historias, pedazos de vida que narran el testimonio de batallas individuales y sociales. Un recorrido al vacío donde la droga lleva al hombre a perder lo mejor de su existencia. Gente común, un antes y un después. En la clínica me enseñaron mucho a conocerme a mí mismo, me dieron muchas herramientas para yo identificar y saber las cosas que pasan dentro de mí y saber todas mis cosas buenas. La cuestión es que si quiera cambiar, la primera decisión, si realmente ha tocado fondo, ¿no? Si en su vida quiere cambiar. Es una Karin nueva, renovada,
Ellos me enseñaron a valorarme como mujer. Soy lo que soy hoy día gracias a ellos. Soy una buena madre, un buen ser humano y una mujer dispuesta a dar todo, todo, tanto por su país como por su familia. El mensaje que he transmitido y transmito es el ejemplo mío, de cómo yo estaba, cómo yo, todas las cosas que yo hacía y ahora con mi estilo de vida que llevo y cómo estoy trabajando actualmente en la sociedad. Pues. Inclusive hay muchos compañeros de mi país que están aquí por ese ejemplo mío, por el cambio que di. Aquí van a encontrar primero que nada comprensión para el problema que tienen y que los trae aquí y mucho afecto, mucha calidad humana, que es verdaderamente lo que necesitamos nosotros que estamos metidos en este foso. Yo decía, bueno, la única opción que tengo es Cuba, hasta que al fin llegó ese ansiado día, porque es verdad, le pedí a Dios que llegara, porque estaba rendido ante las drogas. Vine al primer tratamiento y la verdad que sobrepasó las expectativas que tenía. Esto es un problema de decisión, de elegir qué estilo de vida quieres llevar. Si te quieres seguir drogando o quieres una vida sana, ¿no? Y eso implica en mí mucho sacrificio. Implica realmente respetar lo que tengo que hacer, ¿no? Vivir con mis limitaciones sin que esto me perturbe a que tenga que vivir amargado, ¿no? Y eso es lo que te enseñan aquí realmente, a vivir en sanidad. Hemos tenido experiencias muy ricas de trabajo con la familia e incluso hemos tenido la posibilidad de trabajar con el paciente y la familia en la reinserción. Reunir a toda la familia, conversar con ellos, discutir entre todos qué es lo mejor para el paciente. Es llegar a un nivel de conciencia donde para mí hay un puesto en el mundo sano que yo puedo disfrutar y yo tengo mucho que dar. Tengo mucho que darme a mí y al mundo. El cambio con mi familia fue radical. Mis padres, orgullosísimos de su hijo, porque soy único hijo. Y mi esposa, orgullosísima de mí, dándome mucha ayuda, que es la base fundamental para uno salir de eso, tener mucho apoyo familiar. Y mis hijos, bueno, queriéndome y yo queriéndolos mucho a ellos, dándoles buenos ejemplos, enseñándoles cosas buenas y haciendo que olviden todo ese pasado de su papá. Nos hemos percatado de que un paciente rehabilitado es mil veces mejor persona que la que era antes, porque conoce los valores espirituales, desarrolla su espiritualidad, conoce del dolor, del sufrimiento, es una de las personas más humildes que lleva, porque realmente aprende a vivir. La combinación de la ciencia, el humanismo y la autoayuda permite un cambio total en el estilo de vida del hombre permeado por la droga, del hombre afectado en su espiritualidad por los tóxicos, en su funcionamiento social, pero en una búsqueda activa de productividad y de esperanza.